si nos pillan, les contaré que me obligaste a robar toda esta mierda a punta de pistola. No es nada personal.
pronto voy a mirar. Se dice de los días locales que recorrieron Fuerte Valle. Se dice que fueron reclutados por dos personas, una de ellas una joven británica, pero los abandonaron en las montañas antes de la avalancha. Seguro que es el fantasma de Constantine. El que la trinque se... Thank you.
Bienvenida de nuevo. ¿Qué has averiguado? ¿Qué tal? Si buscas grasa de jabalí, tendrás que cazar uno. ¿Quieres un consejo? Espera a que llueva. Los lobos cazan por la noche. Ten cuidado cuando estés ahí fuera. Si quieres sobrevivir en este valle, tienes que aprender a rastrear y a cazar. Los animales se quedan cerca de la comida y el agua, igual que las personas. Creo que esto es lo que andabas buscando. Sí. Nos ayudará a planear la resistencia. Te agradezco toda la ayuda. Toma esto y viaja ligera. Este valle puede ser peligroso en el mejor de los casos. Hola. Muchos de los nuestros trabajaban en las minas para los soviéticos. Incluso después de que los sacáramos de allí, murieron de una extraña enfermedad. Hay lugares por todo el valle marcados con campanas y tótems. Nuestros antepasados los dejaron allí. Harías bien en mantenerte alejada de ellos. Esto es ruso. Parece que estas señales apuntan a un lugar cercano, pero no consigo entenderlo.
un sendero aquí, muy desgastado.
¡Mierda! Calma. Esto debió de ser un incensario, para quemar incienso, pero ha sido modificado. ¡Mierda! Calma.
Esto debió de ser un incensario para quemar incienso, pero ha sido modificado. Una prenda ceremonial que los sacerdotes visten durante la misa. ¿Qué
¿Qué es ese sonido? Sin este sitio, esta escultura divina de viento y roca, estaríamos perdidos. La historia del explorador que encontró este lugar es bien conocida. Pero la mayoría de vosotros no sabe lo cerca que estuvimos de morir. Estábamos perdidos en las montañas, sin comida, sin esperanza. Comenzábamos a dudar del mismísimo profeta. Pero el explorador escuchó el sonido y lo tomó como una señal. Ascendió solo estos acantilados, atraído por la música, y desde allí vio nuestra salvación. Este santuario no es solo por él y su valentía. También simboliza la fuerza de nuestra fe. Vaya, el contrapeso está atascado. Tengo que pasar por esa puerta. Eso es. Al menos este contrapeso aún funciona. Dicen que nunca se olvida la primera vez que oyes el sonido. Mis padres me trajeron aquí para contemplar el misterio desde más allá del santuario. Cuando llegue el momento, traeré a mis hijos. Dicen que sin la música de las montañas, nuestros ancestros habrían vagado por la tierra hasta morir. En vez de eso, estas montañas los llamaron a casa. Y lo mismo hacen conmigo. A ese nivel no va a servir de nada.
¡Mierda! Calma. ¡Mierda! Calma.
una prenda ceremonial que los sacerdotes visten durante la misa. Sin este sitio, esta escultura divina de viento y roca, estaríamos perdidos. La historia del explorador que encontró este lugar es bien conocida, pero la mayoría de vosotros no sabe lo cerca que estuvimos de morir. Estábamos perdidos en las montañas, sin comida, sin esperanza. Comenzábamos a dudar del mismísimo profeta, pero el explorador escuchó el sonido y lo tomó como una señal. Ascendió solo estos acantilados, atraído por la música, y desde allí vio nuestra salvación. Este santuario no es solo por él y su valentía. También simboliza la fuerza de nuestra fe. Eso es. Al menos este contrapeso aún funciona. Dicen que nunca se olvida la primera vez que oyes el sonido. Mis padres me trajeron aquí para contemplar el misterio desde más allá del santuario. Cuando llegue el momento, traeré a mis hijos. Dicen que sin la música de las montañas, nuestros ancestros habrían vagado por la tierra hasta morir. En vez de eso, estas montañas los llamaron a casa. Y lo mismo hacen conmigo. Eso está mejor. ¿Y esta cuchilla? Ya está. Ahora abrir la puerta. Es una formación natural. ¡Ah!
Es un códice. Contiene una serie de meditaciones acerca de la voluntad. Esto debió de ser un incensario, para quemar incienso, pero ha sido modificado.
soldados soviéticos. Algo terrible pasó aquí. Pienso en papá todos los días. He estado muy enfadada con él durante años. Por perderse en su trabajo. Por perseguir lo que yo creía que eran solo supersticiones. No tenía ni idea. Sigo diciéndome que era joven. Que no podía comprenderlo. Pero aún así lo perdí. Y ahora, por algún motivo, me siento más conectada a él que cuando estaba vivo. Nunca llegó tan lejos, pero sé que está conmigo. La fuente divina está aquí y voy a encontrarla. Comprendió que podría cambiar nuestra forma de entender el alma humana, que podría cambiar el mundo. Pero ya no está, y yo soy la única que sabe que tenía razón.